como gerente general de la empresa Peruvian Seguridad Corporativa SAC, que fue creada el 1 de octubre del 2008. Bueno, fue la iniciativa de mía, de mi esposa y de mi hermano y mi esposa. Tres trabajadores de diferentes empresas de seguridad que con el cúmulo de experiencia optamos en tomar esa gran decisión de tomar el rumbo empresarial. Pero si bien es cierto, tuve la oportunidad de postular a una universidad en Trujillo que me quedé con las ganas de ganarla. ¿Por qué? Porque no contaba con el OSAS, no contaba con el ISO, que era una puntuación de 10 puntos. Tenía un tropiezo, porque si yo quería postular al Estado, te pedían como base tener esa certificación del ISO. Eran 5 puntos, 10 puntos para el OSAS. Entonces no podía participar, me descalificaban. Es así que, gracias a la consultoría de Quality Advance y tener conocimiento del concurso de mejora de la calidad convocado por el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú, es que logramos obtener dos proyectos. El primero para la obtención del ISO 9001 y el segundo del OSAS 18001, lo cual después de varios meses de trabajo, sosiego, incansable, hemos implementado en todas las áreas, tanto operativas, administrativas, estos proyectos. Como pequeña empresa, lamentablemente nosotros no tenemos los recursos suficientes como una empresa líder que tiene capitales extranjeros, capitales empresariales o consorcios, que tienen la facilidad de adquirir estas certificaciones porque es un costo muy elevado. Nosotros como pequeña empresa y REMIPE, hemos tenido la oportunidad de este concurso de mejora de la calidad que convocó el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú, lo cual nos están cofinanciando casi ya como el 70-80%. Más adelante seremos grandes y lo tenemos siempre presente.